de Pamplona, pues si intentamos ver la, pues, la imagen completa, pues creo que se entiende bastante bien, bastante claramente la presencia de Larga, la parte antigua, los pues, Sánchez, el papel de la ciudadela y, y Pamplona pues es una ciudad relativamente fácil, creo yo, de entender, de explicar y de vivir. no Hay esas dos partes eh, con topografía distinta, la parte alta de la, de la meseta donde está la ciudad consolidada, la ciudad histórica y la parte baja, los con ese sistema de meandros, unos ocupados y otros no, de, de larga, incluso se ven los antiguos meandros históricos, pues eh, todo el desarrollo fluvial, y eh, es de destacar, como he hecho en todas las sesiones, la relación importante de la ciudad con la geografía que lo sustenta, que antes de existir la ciudad existe una geografía con los elementos muy marcados y muy importantes. Entonces, bueno. Una primera característica de Pamplona pues es que en esta imagen, que es del plan general del año 2000, se ve que en coloreado es la, la extensión de la ciudad y es una ciudad pues, que se puede decir que es bastante reducida en cuanto a dimensiones. O sea, de las ciudades medias que están en torno a los 200.000, 250.000 habitantes en España, pues quizás yo creo que solo más pequeña que Pamplona es Cádiz, pero Cádiz también, por situación geográfica bastante extrema, de isla primitiva, luego península con el istmo, y Pamplona pues, tiene esa, esa característica de, de esa diferencia que hay entre la Pamplona funcional, la Pamplona de actividad y la Pamplona de extensión digamos, administrativa, pues hay bastante contraste. Y quizás estos días incluso pues, se haya podido notar, ¿no? En cuanto a los metros cuadrados disponibles por habitante en Pamplona, pues son muy reducidos en comparación con cualquier otra ciudad. Entonces siempre eh, me ha gustado destacar esta relación con la geografía. ¿no? Entonces, en esta imagen que vamos a ver ahora, si vemos un poco el, el, distintas imágenes del, del núcleo consolidado histórico y la expansión prácticamente hasta el siglo XX, se ve la composición del tejido, del tejido urbano de Pamplona. Pero cuando nos elevamos un poco, elevamos un poco el zoom y este, esta imagen es una imagen... Eh, tomada en un avión aterrizando, aterrizando en Pamplona, pues se ven las características fundamentales ¿no? la ciudad, el paisaje que lo rodea y el, el territorio, la geografía. ¿no? Y en el fondo destaca la cresta de los Pirineos. Entonces, el primer elemento importante en esta aproximación digamos, geográfica Pamplona es fundamentalmente los Pirineos. Pirineos, esta gran cordillera que separa la península ibérica del resto de la Europa continental, es quizás elemento crucial de toda posible explicación de la historia de Pamplona. Y además, los Pirineos a distintas escalas, ¿no? desde la escala digamos, continental e histórica, en el momento del desarrollo del imperio romano, o sea, los Pirineos los vemos aquí claramente que separan la península ibérica con toda la, la diferencia. Clara entre bueno el tipo de geografía que existe en, en, en el imperio romano de Occidente y esa ba gran barrera que separa a la península del resto de las provincias del imperio, pues marca a esta escala continental, marca claramente. También a la escala de, de las infraestructuras romanas, eso pues es un elemento importante para entender cómo penetran en la península ibérica las infraestructuras romanas, que son el Pirineo, todos los conocemos, que tiene la parte más alta, pues en el Pirineo que es ahora aragonés, luego el Pirineo catalán también, y en, en, hay un paso posible cerca de, de la orilla del Mediterráneo. Y el paso más cercano a la orilla del Atlántico, como bueno, del Mar Cantábrico, se encuentra muy próximo a donde surgirá la ciudad de Pamplona. Aquí tenemos en el desarrollo histórico de las conquistas romanas, en tono verde, lo más antiguo, verde claro, y el, ter, el tercer en la tercera etapa de conquista romana hasta el año 29 a.C. Pamplona eh, funciona, en, en, se, se funda por los datos que tenemos en torno al 74-75 a.C., pues está muy próximo al Cantábrico y muy próximo al extremo occidental de esta gran cordillera que son los Pirineos, que desde el punto de vista, eh, digamos, de los, las poblaciones anteriores existentes, teníamos el ámbito que ocupaban los vascones que va desde lo que sería ahora pues no sé, San Sebastián un poco la, la costa más eh, oriental del Cantábrico y llegaba hasta el sur pues hasta, hasta el Ebro prácticamente y cerca relativamente cerca de Jaca, lo que serán y se ven las poblaciones que existían en aquel lugar. Entonces en, esta, en este esquema vemos el Imus Pirineus, el Sumus Pirineus, el punto más alto que es, Imus Pirineus sería San San y luego cómo se va ese paso posible eh, en función de claro de los avances de la infraestructura de carretera romana pues era el lugar donde se podía pasar había otro paso posible más allá cerca, cerca de Jaca y otro paso más próximo a la costa mediterránea que da el origen a la fundación por ejemplo de, de las Ampurias no la Emporia y tenemos ese lugar no pero además Pamplona coincide en la, co la coincidencia de dos grandes ejes de desarrollo de urbanización romana. Uno del arco atlántico, del Cantábrico, las ciudades que vienen pues, desde, desde la zona de Burdingala, que sería Burdeos, hasta, hasta poder atravesar en, en el lugar más próximo al Cantábrico. Y esa es una referencia muy importante para entender la posición geográfica de Pamplona. Este es un mapa antiguo que está relativamente girado. Aquí vemos el norte. En este sentido, es pues, la proximidad. Del Cantábrico y esta lengua de territorio, pues ahora son los límites actuales, pero nos indica la proximidad que hay desde Pamplona actual hasta la frontera pirenaica. O sea que en línea recta prácticamente hay un ámbito que está a unos 40 kilómetros en línea recta de los Pirineos. ¿no? Pero el, la, la realidad es que la posibilidad de circulación por el paso de Ibañitara, donde se podía hacer. Un trazado pues, económico, eficaz, con unas pendientes que pudiesen ser eh, digamos, no excesivas y se pudiese eh, establecer un, un recorrido eh, pues, eh, mantenible en el tiempo y nos da esta proximidad a la esplanada, el territorio abierto donde se ubica la ciudad de Pamplona. Aquí vemos el paso desde San San por Valcarlos. Pasamos por Ibañeta, Burguete, vamos bajando hasta La Rasoaña y luego ya hacia Villaba y llegamos a Pamplona. Es pues también otra, otra imagen de, ese, de este recorrido. Y este es un, un plano que hizo Leoncio Urabayen. Bueno, hay autores que he utilizado para, para estudiar durante mucho tiempo. Llevo bastantes años hablando de Pamplona en clases y luego en cursos y en y en, o sea, en la semana de arquitectura con, con los arquitectos pues hay es tan, tan cantidad de distintas fuentes que es difícil eh, digamos si fuese esto un, una presentación académica pues habría que dar una bibliografía muy exacta muy correcta pero bueno que Leóncio es uno de los de los muchos varias fuentes a las que hemos a las que hemos acudido. ¿no? Pero yo creo, a mí me gusta mucho esta imagen porque explica esta característica que tienen los Pirineos, ¿no? que es una, una cordillera que va de este a oeste, pero justo en la zona de Navarra existen una serie de valles transversales que se podrían entender casi como, como contrafuertes de esa gran muralla que son los Pirineos y que son eh, relativamente inexpugnables o difíciles de comunicar entre ellos en el sentido este-este y que todos más o menos confluyen en un ámbito o una zona topográfica, pues diferente, ¿no? Que sería todo este que estoy marcando ahora, que serán lo que configura el espacio natural del desarrollo de la comarca de Pamplona. O sea, que es, es lógico que no se fundase cuando se atraviesan Pompeyo volviendo de las campañas de, de las Galias y, y decide eh, refugiarse en, bueno, o, o descansar en un lugar eh, prometedor y estable. Que no se quedase justo en los límites más altos de los Pirineos, sino que bajase hacia un lugar de topografía y, y, y favorable para poder establecer un asentamiento. No sé si en, se pensaba en aquel momento que fuese muy permanente, pero un asentamiento con ciertas garantías de seguridad y de poder establecer pues una cierta subsistencia pues si los legionarios que la acompañaban pues deciden establecerse en un lugar e incluso aprovecharse de las condiciones de la agricultura del entorno. Yo no sé, ha habido estudios que hablaban de una posible incluso centuriación de, de ese ámbito urbano favorable, pero no, no se han confirmado, ¿no? Pero es un lugar que tiene toda la lógica geográfica para entenderlo. En ¿no? este este es un mapa ya más, más no es el esquema del anciano Valle, pero nos, nos subraya esa, digamos, esa vocación de ámbito de encuentro de todos los caminos y, y el más favorable, por supuesto, era el, el de Ibañeta por, por el posible trazado que se hace en ese lugar y acercándonos más, siguiendo con, con las circunstancias topográficas, geográficas del lugar. Aquí tenemos a, a otra escala, este es el, uno de estos planos que ahora tenemos muchas posibilidades con los sistemas de información geográfica, que en este caso lo que se ha hecho es prescindir de la obra humana y simplemente reflejar la topografía y además con, con esta sistematización de colores para las elevaciones. ¿no? Entonces, si llegamos al ámbito, aquí se vería la zona de San Cristóbal, el Valle de Aranguren, el, el, la zona del Perdón y en el entorno próximo vemos aquí pues la marca del cauce del Río Arga cómo van confluyendo estos valles que, que desembocan y eh, ampliándolo más podemos ver las facilidades bueno dice se suprime toda la obra digamos, humana a toda la obra pública, pero quedan las huellas de las grandes transformaciones. ¿no? Y en este es curioso cómo una de las grandes transformaciones es la ciudadela y luego también, por supuesto, las líneas de ferrocarril. Incluso aquí están marcadas las rondas y las autovías que han, dado, han modificado la topografía real, pero nos ayuda bastante a entender las posibilidades topográficas que tenía el lugar donde al final se establece aquella primera digamos, aquel primer conjunto de legiones que, volviendo a las Galeas, se establecen en un lugar que es este lugar que estoy marcando con las flechas, pero que se vea que es esta meseta elevada sobre estos meandros de larga que, además de, de, de confluir en ella todos los, los caminos, el camino que hemos hablado, pues reúne unas eh, características bastante favorables para la defensa, la, digamos, una visión estratégica de, de la defensa del lugar, Posiblemente allí estuviese una población de antiguos pobladores, que esto, pues ahí con hallazgos arqueológicos está bastante validado que sí, que en la zona alta más alta de esta meseta, que ahora ya lo voy adelantando, es la zona de la Catedral de Pamplona, perfectamente donde estoy yo ahora hablando, desde donde os hablo, porque hablo de la Plaza de San José, que es una de las partes pues, más estratégicas de la ciudad de Pamplona, y se ve pues, que es un sitio bastante fácil por las elevaciones que tiene. Hacia el noroeste y hacia el nordeste, bastante fácil de proteger, y simplemente protegiéndose hacia las zonas de sur y suroeste, pues se consigue un lugar muy próximo a una zona supuestamente fértil, porque estas llanuras de la cuenca y esta posibilidad de, de, de la proximidad de, de Larga pues con, para los riegos y para toda la posible. Eh, aprovechamiento de los elementos naturales pues es lógico que en este lugar que se ve allí claramente en esta, esta foto esta zona elevada que estaría la catedral el entorno del núcleo original y según eh, bastantes investigaciones en ello pues hay quiero destacar el papel de Marángel Mezquiriz que como arqueóloga pues es casi como, la, como el paradigma de la explicación de la Pamplona romana de la Pompailo y los límites donde se estaría establecida la ciudad de Pompaelo en su máxima extensión. Aquí en, los últimos, en las últimas décadas tras las excavaciones que se hicieron en la Plaza del Castillo parece que aparecieron estructuras de, de, de tamaño para justificar a lo mejor una posible expansión hacia todo el ámbito de la Plaza del Castillo. Han aparecido pues unas termas, ha aparecido bueno, pues enterramientos posteriores musulmanes, o sea que con ciertas variantes se podía establecer que este ámbito, que es ahora lo que se conoce como la Navarrería, la, la ciudad de la Navarrería, que está muy relacionada con la Pamplona histórica, fuese donde se establecieron los primeros pobladores. Y además eh, parece ser que la relación con los antiguos, con los vascones que ocupaban también esa posición estratégica, era bastante de, de convivencia relativamente pacífica, o sea, no fue un caso de conquista y arrasamiento, sino de un entente entre los antiguos pobladores que normalmente pues, se dedicarían a labores un poco con una cultura de aprovechamiento del territorio diferente de los de los nuevos pobladores romanos o a sea, la fundación de la ciudad pues se hace digamos con un proceso de continuidad con los, antiguos, con los antiguos pobladores y un aprovechamiento mutuo, unos del conocimiento del lugar que tenían los antiguos pobladores y otros del conocimiento de los avances tecnológicos pues, para los cultivos, para la agricultura, para la organización incluso de la propia ciudad que caracterizan esta época. ¿no? Hay estudios distintos sobre cuál podía ser el primer trazado. Original con bueno, pues comparación, pues como son los, los asentamientos romanos con esta ortogonalidad del cardo y de Cumanos, una primera ubicación en la parte más alta, cogiendo quizás la, por los datos que hay de las orientaciones pues, importantes, la, la orientación de la fachada de la catedral, alguna orientación y aparición de algunos ejes en, en excavaciones que se han ido haciendo, pues en la Plaza San José, en el Arcedianato y luego también cuando se hizo la gran reforma de la catedral en la gran rehabilitación en las últimas décadas del siglo XX, pues que eh, un posible primer asentamiento que luego se extendió hacia el sur, hacia la zona que ocupa la Navarrería. O sea que, que hubo un primer asentamiento ortogonal con esta variación más norte-sur y luego se desplazó para ocupar la meseta hacia el sur que ocupa el barrio de la Hay ciertas hipótesis, bueno, como bueno, esta es un poco peregrina la posibilidad de, de, por la parcelación que hay en el entorno de San Cerno, en que hubiese un teatro está. Eh, está bastante eh, puesta en duda por, por el tamaño de la ciudad, que no era una ciudad tampoco que tuviese categoría como para tener un teatro, pero quizás es un planteamiento que podía ser atractivo. ¿no? O sea, tenemos la primitiva asentamiento del, de los primeros colonizadores, la extensión hacia la Navarra y esto configura lo que es la Pamplona, que es curioso como muchas ciudades. Tenemos un momento original casi de fundación y luego bastante oscuridad. ¿no? Hay una oscuridad durante, durante muchos años, o sea que, que se sabe que se funda en el año pues eso, en el año 74-75, con incluso un tra, una, una referencia de Estrabón del historiador, que cita a Pamplona por su nombre, por primera vez. A la jacetania está unida por un monte en la región de los vascos, en la que está la sociedad. De Pampelón. Y esto, la nota de, de referencia de esta, está en la geográfica 3, 4, 10 de Estrabón. O sea que Pampelón, pues, tiene presencia y, y en esos datos nos es marca. Pero luego, a partir de eso, ya no se sabe prácticamente nada. No se sabe que hay una, una invasión bárbara. En el siglo III, después de Cristo, en el 275, que la destruye. ¿no? Aquí estos son de Mareja de Mezquírese, una reconstru reconstrucción hipotética de dónde podía ser, cuáles puede ser el eje Cardo Máximo y de Cumanos Máximo, con la puerta pretoria aquí en el encuentro entre mercaderes, lo que sería mercaderes y curia. Esto de aquí sería la Navarrería, o sea, la calle Curia como Cardo Máximo y la calle transversal, que sería la. El, el de Cumana es máximo que acaba en la puerta de Francia. O sea que hay un una cierta coherencia en la importancia que han tenido en el desarrollo de, de Pamplona durante esos siglos. Entonces, eh, pasa aquí mucho tiempo, o sea, no quiero llegar a casi un salto de, de diez siglos, pero en realidad es que no, no hay muchos datos, digamos, de, de forma clara. Para hacer un planeamiento durante toda esta época. ¿no? Sabemos que en la época visigótica, entre el siglo VI y VIII, se configura como una ciudad episcopal. O sea, Pamplona se extiende básicamente sin ampliarse mucho sobre lo que era Pompaelo, en el, lo que es la ciudad de la Navarrería. Y eh, también sabemos que los musulmanes la invaden. En, en, al desaparecer el imperio visigótico y prácticamente no se sabe mucho más hasta el siglo X, ¿no? cuando la primera dinastía eh, digamos, que se establece permanente en la ciudad, con Sancho Garcés, que en 905 escoge Pamplona como sede del reino, del reino de Navarra. O sea, este periodo entre la invasión musulmana y el establecimiento como sede de capital, pues daría luego para muchísima. Eh, no especulación pero desarrollo teórico lo que no, en, no he encontrado son planos en los que se vea claramente cuál es esa posible expansión y compresión de la ciudad original, pero que tal y como comparando con otras ciudades de esa época pues una época que la urbanización era bastante regresiva no o se replegaban las ciudades romanas y no es, un, no es un momento de expansión quizás el momento de expansión. Empieza eh, a partir de, de, del año del siglo XI, ¿no? el que tiene importancia el camino de Santiago como elemento económico y elemento que, que fomenta esa posición estratégica, ya que ese paso pirenaico por Ibañeta y, y a, atravesando pues, la posible ciudad que hay a, pues, cerca, no sé. De, en la zona de Burguete, por ahí un posible control, una posible ciudad que se llama Iturisa, que, que podía ser sede de, de, de un posible puesto fronterizo, pues Pamplona es el, ese camino romano pues se sigue utilizando en la época medieval para ser la entrada del Camino de Santiago en, en, este, en ese lugar concreto. Entonces él, se decide repoblar la, la población, la, la ciudad y eh, se fundan los nuevos núcleos medievales con, un, con una cronología pues primero el burgo de San cernín, luego la población de San Nicolás y eh, conjuntamente con la Navarrería pues configuran lo que es el, el, esta ciudad multiplicada que, de las que hay algunos ejemplos y, y hemos visto en, en las sesiones como casos pues, desde Berlín, eh, Londres, con, con la city Westminster, Berlín con Col y el antiguo berlín y pamplona pues es una ciudad muy peculiar en la que hay pues un gobierno episcopal en la zona en la zona más antigua en la zona de la navarrería y un gobierno de, de, de fundación por, por alfonso alfonso batallador que traía gente del otro lado de los Pirineos gente, franceses y algunos pues que vienen en el momento quizás de expulsión pues, de algún tipo de gente con características raciales o o de actividades pues, diferentes a las de los pobladores antiguos de las ciudades, vienen a, a, a este ámbito a, a Pamplona y se convierten en un lugar de expansión comercial, de actividad mercantil, de, de, de progreso, que ya se va, va, se va configurando lo que es el, el renacimiento de la urbanización de la de la vida en la Baja Edad Media. Entonces, el Burgo de San Cernin ocupa un lugar geográfico, pues que es la forma no es un capricho de diseño, esta forma de, de, de hexágono, sino que se establece con el eje. Con, perdón, con el eje que va hacia Santiago desde la, la Navarrería, como calle, la calle mayor, y luego la forma deriva de la topografía ya más próxima, ¿no? Pues el Barranco de Santo Domingo y el barranco donde está ahora el portal nuevo, ¿no? es la, que el, es una forma que, que se, se obedece a esa disposición topográfica y durante unos años pues es el, el, el lugar pues, de más actividad comercial, con más eh, posibilidades de futuro. De más expansión, ahí están todas las, digamos, las calles dedicadas a los distintos gremios, las, la zapatería, las, todos los elementos comerciales y la ciudad empieza a progresar y pone en cierto riesgo la, el, la pre predominanza de los antiguos, el, pre el predominio del poder antiguo que del poder episcopal que estaba en la navarrería. Entonces, para, para evitar y, y en cierto modo frenar... Casi topográficamente, la expansión del burgo de San Cernín se crea la población de San Nicolás durante un siglo más tarde. Esto es en el siglo XI. En el siglo XII se funda San Nicolás y tenemos esta estructura tripartita bastante peculiar porque está separado por tierras de nadie y por fosos. Cada uno de estos núcleos medievales, que ahora quizás todo el mundo les llama Burgos, pero en realidad hay una ciudad antigua, ciudad romana, la Barrería, hay un burgo, porque tiene un fuero de Jaca para, para fundarse, y hay una población que al principio se llama Burgo Nuevo, pero no tiene ese carácter de, de burgo, no burgo de fundación real, sino es de fundación episcopal, que es la población. O sea, serían los tres núcleos: Navarrería, Burgo, y población y, y claro todos estos años prácticamente hasta el siglo XV también eh, hay mucha historia escrita pues de las alianzas entre distintos entre dos núcleos para atacar al antiguo de guerras es una época que se nos hace un tanto incomprensible ahora no cómo pueden convivir tan próximamente tres tres espacios urbanos y estar a la greña, pero supongo que habría todo tipo de intereses comerciales, incluso raciales o de origen entre los francos del, del Burgo y los, los viejos navarros de la navarrería o la población episcopal de San Nicolás, que dan, darían para mucho y lo que pasa que, bueno, hay historiadores que se han dedicado a escribirlo y, con, y, y recurro a estos esquemas como este, del Oncio Puravalle o de Jimeno Jurio, en el que también se ve claramente, pues no sé con cuánta exactitud, pero la situación de separación, separación por murallas, separación por espacios vacíos de fosos y la, la fortificación de los, de los puntos estratégicos de cada uno de ellos, ¿no? Pues que por ejemplo, en, en San Nicolás, la, la parroquia de San Nicolás, pues forma parte de la, la iglesia, forma parte del, de la, del sistema amurallado. ¿no? Eh, lo mismo con lo que será luego San Lorenzo o San Cernin, que son partes importantes, y por supuesto en la Navarrería, el papel del palacio antiguo y bueno, los distintos espacios de nadie, pues chapitel, un lugar de, como de control económico a la entrada de la Navarrería, pero una estructura. Pues relativamente clara y que es posible que sea real, ¿no? con distintos planos. Luego, posteriormente, se decía hacer un castillo pues, para defender la integridad de la parte más antigua de la Navarrería, el castillo de Utín, y eh, luego se van configurando pues, distintas eh, utilizaciones de esos vacíos y esos espacios de nadie entre los tres núcleos. Lo que referíamos antes, que las iglesias, la parroquia en este caso de San Cernin, del, del burgo San Cernin, en el extremo que da hacia la Navarría, tienen ese carácter que no es simplemente una torre religiosa, sino tiene también un aspecto pues, estratégico como de muralla, de control visual y de defensa. Son casi fortalezas, iglesias fortalezas, que se da también en otro que luego veremos. Este tenemos... Un plano del archivo de, de Simancas. En quizás si estas son interpretaciones de historiadores sobre cuáles serían los posibles trazados. El primer plano que se ve de, digamos, con cierta. cierta intención realista es este plano que es de la época ya en la que se ha incorporado a Castilla, y justo sería antes de pues, cuando Carlos V pues, decide que Pamplona pues, es un lugar estratégicamente importante para el control de la península ibérica y con el, la rivalidad que tenía con Enrique IV de, de Francia, pues que había que defenderlo y justificarlo. Había un castillo que se había hecho. Este plano esta orientaba al revés, pero quizás si lo vemos así, girado. Se ve, y yo creo que se entiende bastante bien la estructura que había después de la unificación. La unificación se produce en este momento por Carlos III el Noble en el año 1423, que se ve que es realmente sencilla. no Lo que se hace es mantener las murallas exteriores está, pues, hacia el norte, pues además está todo el desnivel hacia el meandro del río, hacia el norte y hacia el este, y hacia el sur, que es el flanco. A lo mejor más, eh, pues, más arriesgado, pues tenemos la fortificación de San Lorenzo y eh, San Nicolás, y por supuesto la gran fortaleza en la tierra de nadie, que es del Castillo Fernando el Católico, que sustituiría al antiguo castillo del interior, que da el nombre a la Plaza del Castillo, el antiguo castillo de Lushutin, que estaba para defender la ciudad de la Navarra. Y entonces se unen eh, los lienzos, las tierras de nadie se amurallan también en los tres puntos, en hacia el norte. Hacia el oeste y hacia el sur. En este lugar se mantiene en el flanco sur de la navarrería, se mantiene y se, se mejoran las fortificaciones de la ciudad de la navarrería y se implanta el castillo. Entonces, esta imagen que tenemos, pues es hasta cierto punto bastante posible. ¿no? Está, tenemos el, el en este, aquí a la derecha lo que sería la navarrería la población de San Nicolás y con este trazado que, que a lo mejor por la habilidad del dibujante, pues el hexágono de San Cernin le, le superaba un poco, pues con este cuadrante aquí se explica bastante bien, le falta aquí un poco el desarrollo, pero la posición del castillo pues lo hacen bastante creíble. Aquí se ve eh, otra de Leoncio Uravallen, de esas, de, de cómo podía ser en el momento del, del privilegio de la unión, también de Uravallen, cómo ya el, la ciudad, pasa a ser una, unificada, con las puertas, la posición del antiguo castillo y las defensas. Para subrayar eso, como os he dicho antes, de que los, los, las iglesias de cada uno de los núcleos iniciales tenían ese aspecto doble religioso y militar y defensivo, pues esta es la, la imagen de la torre de San Nicolás o la de San Lorenzo antes de su derribo y la transformación que se hizo a comienzos del siglo XX. ¿no? Está aquí ya. La, la, la capilla de, de San Fermín, que es posterior, pero todavía mant se mantenía una, una torre mucho más alta porque aquí, al ser la extensión hacia el oeste, la visibilidad pues, era mucho mayor. Y era un terreno llano que, desde aquí hacia el oeste, pues, se ve el límite exterior de, de la visión, era pues, el, el perdón, ¿no? la, la cordillera que está al sur de Pamplona. O sea, que por eso se entiende la altura y el carácter de atalaya que tiene esta iglesia, ¿no? que ahora luego se, se, se cortó su altura para que no, no implicase pues, ningún tipo de, de competitividad estratégica con la nueva estructura de la ciudadela, por esta es una imagen ya fotográfica, me imagino, de comienzos del 19, la imagen que tenía esta torre de San Lorenzo. Entonces hay una serie de, de imágenes, yo creo que son bastante buenas, están sacadas de la web del ayuntamiento que tiene. Un, una aplicación para las historias de las murallas, y yo creo que es muy. Esto es justo antes de la unificación, justo antes del privilegio de la Unión, se ve la Navarrería con su castillo Lusutín Viejo, la población de San Nicolás y el burgo de San Cernín. Y eh, quizás lo único destacar aquí, pues el, la forma de, de, San, de San Cernín, pues aquí la vaguada de estar al Parto al nuevo y toda la vaguada de Santo Domingo y sus desniveles con el papel del de el antiguo palacio virreinal, el palacio del obispo, palacio de San Pedro, que ahora es el Archivo de Navarra, fue también Palacio del Gobernador Militar, pero bueno, eh, se ve la, la defensa visual de todos los elementos para eh, tener la ciudad protegida. Aquí todavía no, había unos conventos extramuros, como el convento de Santo Domingo, que veremos luego la evolución de toda esta área, y la situación antes justo del privilegio de la Unión. Aquí ya es el momento del privilegio de la Unión. Estas imágenes son de, de un trabajo de Charry, de, de Luis Charri muy bueno, sobre la ciudad y las murallas de Pamplona, en la que se superpone estas hipótesis de los geógrafos anteriores e historiadores sobre un plano actual de la ciudad, en la que se ven los tres núcleos, las zonas conflictivas y de nadie, y el papel de del los, los, castillo antiguo. ¿no? Aquí ya, ya estaríamos en la época de la incorporación a Castilla, con el, con el, el palacio, con el, el fuerte de Fernando el Católico, que será el, el elemento defensivo hacia el sur, que luego los será sustituido por la ciudadela. La superposición. Cómo va evolucionando, y ya el proyecto de Ciudadela, que comienza a construirse en 1571, y acaba en 1666. Era hecho por uno de los ingenieros más importantes de Europa. El, se llamaba el Fratín, que es uno de los que bueno pues sale, incluso sale en el Quijote como, como constructor de las defensas de, de Argel, y con el, con el virrey que era Vespasiano Gonzaga, que estaba en aquel momento en Pamplona, pues construyen esta, esta defensa que viene a completar eh, la, digamos, la protección de Pamplona hacia el flanco en el que no tenía la topografía del cortado sobre los desniveles de larga, que es la zona eh, suroeste. Este plano es muy, muy bonito porque se ve la superposición de la muralla antigua de Pamplona, la presencia del castillo antiguo y el trazado del castillo. ¿no? Entonces, en las ciudadelas hay que, por no extenderme demasiado, hay que configurar esa idea de unidad y de, digamos, de centralidad del diseño de la ciudad. La ciudad no se hace sin más como una, un elemento más de una muralla, como una torre defensiva, sino que se convierte en sí, en una ciudad análoga una ciudad militar para protegerse, protegerse del exterior y protegerse también del interior. Entonces, hacia el exterior. Va a crear unas zonas de respeto en las que no se pueden construir absolutamente nada, sobre todo para mantener la, la visibilidad de los defensores hacia el exterior, pero también hacia el interior, hacia, hacia la ciudad antigua, la ciudad consolidada anterior, también se plantean unas zonas de respeto que no se podrán construir. Entonces, todas esas dos situaciones hacia el exterior y hacia el interior van a marcar de una manera muy importante el desarrollo de Pamplona. Aquí se ve, realmente, la zona de respeto hacia el interior, el núcleo histórico original ya unificado. Con los tres núcleos y el sistema defensivo con sus fosos y sus baluartes, y esta visión de la ciudadela como una entidad autónoma, como una posible ciudad. También se decía que en el caso de que invadiesen la ciudad, los habitantes se podían refugiar y tener una protección también, pero también para evitar sublevaciones interiores de la ciudad. Entonces, esta, esta forma prácticamente, pues estamos ya desde el siglo XVI hasta el siglo XX, es la forma de la ciudad de Pamplona, la Pamplona histórica está condicionada. Por esta imagen que seguimos casi desde el principio, la geografía, la estrategia, la relación con los Pirineos, la llave del norte de la península y la propia ciudad que se configura en una entidad totalmente condicionada por eh, la estrategia, por la situación, por ser una fortaleza defensiva y que marca la ciudad. Entonces, esto en el siglo XVIII, al comienzo, aquí volvemos a ver este otro plano también desde Germino Curío, también, en la que se ve que la zona de respeto a la ciudad es una zona en la que no se puede construir y por supuesto hacia el exterior tampoco. Entonces la ciudad está constreñida totalmente a esa separación y esa proximidad de la gran estructura de la ciudad, pero con todos esos ámbitos, todas estas zonas entre los baluartes hacia el interior y los límites de la ciudad unificada, que no se pueden, no se pueden construir y desarrollar, que se ve muy bien también en esta imagen del ayuntamiento. Con la superposición en la situación actual, luego se van modificando, se incorpora algún elemento exterior de protección, pues, de más digamos, cuando va avanzando la tecnología militar, este que sería el Fuerte del Príncipe, algún tipo de... se van modificando los baluartes y todo el desarrollo, casi todas las grandes transformaciones materiales de la ciudad están dedicadas a la mejora y la, la construcción y reconstrucción de las de las murallas. O sea, Pamplona no es una ciudad que tenga grandes palacios en el interior, ni grandes elementos urbanos eh, del barroco, grandes perspectivas, grandes aperturas o grandes eh, parques, sino que está absolutamente todo condicionado por la presencia del recinto amurallado, que marcan la ciudad y marcan también el ámbito comarcal. O sea, esta es una ampliación de, está girado, por supuesto, porque es en origen. Estaba para que esté el norte del mismo lugar, y se ve que, que prácticamente toda la topografía de la meseta, aquí en la zona sur, se marca este desnivel que ahora lo ocupa en la zona de, de la Milagrosa, por aquí toda la explanada que ocuparía pues, toda la zona de Turrama, todo el ámbito de San Juan, hasta llegar aquí hacia Barañain, el, el otro, los otros ríos, el Sadar y el Elorz, pero que toda esa zona, la zona plana, era una zona que se llamaba polémica y que no se podía construir por, por la, la, las necesidades de control de la ciudad. Aquí viene un fuerte que no se llegó a hacer, este de aquí, este de aquí sí, el, el fuerte del príncipe que está justo en el borde del desnivel, hace lo que es ahora la milagrosa, pero eh, esta imagen de la comarca, con, teniendo aquí arriba la zona de San Cristóbal y, por el otro lado, pues, las estilaciones de Aranguren y un poco más abajo estaría El Perdón, pues nos marcan de una manera muy clara cuál es el desarrollo de todo este ámbito comarcal de Pamplona. La ciudadela ha ido evolucionando. Aquí vemos, este es un plano muy bonito de comienzos del siglo, o sea, sería mediados del XIX, en el que se ve cómo eh, las zonas de respeto se han ido transformando, pues es, todo este ámbito se han ido ubicando, se han ido colocando algunas dotaciones que, que no podían llevarse en el interior de la ciudad, pues la nueva plaza de toros, que antiguamente los toros se corrían. En una esquina de la Plaza del Castillo, en el ámbito que sería ahora entre Iruña y lo que era el antiguo Banco Bilbao, por la, la, la calle que va hacia San Nicolás, es, esa esquina era la Plaza del Castillo, se construye una y se cierra, se cierra la plaza. Esto lo veremos con un poco más de detalle, porque quizás una de las cosas más interesantes es eh, la génesis y la transformación de la Plaza del Castillo y su papel como conexión. Para el desarrollo del segundo de Sánchez. O sea, quizás este plano se podría leer muy bien la, la historia actual de Pamplona, de la zona consolidada, teniendo en claro eh, la posición de la ciudadela, todo este flanco oeste que se incorpora a este parque que ya se ven los primeros trazados, sería la zona de la Taconera, y el, a la derecha el espacio de lo que es ahora el Paseo de Sarasate, el Paseo de Valencia, y las traseras de lo que es la Plaza del Castillo. Entonces, eh, con esta esta ciudad, pues tan estratégica y tan tan difícil de, de, de poder ampliar por, por esas obligaciones del ramo de la guerra del ministerio del ejército de aquel momento, y se decide pues que necesita, porque durante muchos años, el, el casco de Pamplona no podía crecer en extensión, y crecía en altura, lo cual esto tiene también una ventaja. Para la calidad de la construcción de todo el ámbito del casco antiguo de Pamplona. El casco antiguo de Pamplona, si, si hoy se ve, pues es un casco muy consolidado, muy bien construido, con bastante altura. O sea, las casas se han ido sustituyendo, como no podían crecer en extensión, lo que se hacía es si en las primeras viviendas, pues de, incluso de las trazas medievales y las trazas eh, de la, la época pues de los siglos XIII, XIV y XV, pues lo que en, en origen serían ciudades, serían, perdón, viviendas. Pues construidas en adobe, en ladrillo, pues se han ido derribando y construyendo de nuevo con una tipología muy clara, porque el parcelario se mantiene, pero siempre dándoles más altura y rellenando los espacios interiores de las huertas de las traseras de esas, de esas parcelas. ¿no? Entonces, eso le da la ventaja. De ser unas viviendas muy bien construidas, consolidadas, y que han ido incorporando todos los avances de la técnica. Pues si cambian, se cambia de muro de carga de ladrillo a muro de adobe y luego se pasa a mampostería y luego los pilares pasan de ser de madera a fundición, pues se consigue mayor altura y mayor calidad. O sea que lo que sucede, por ejemplo, en Pamplona durante estos últimos años, se van rehabilitando. Pero no es un casco que se pueda decir como en otras ciudades que tienen cascos más antiguos y que se han ido podido expander. Estoy pensando en cualquier ciudad, Zaragoza, Valencia, Sevilla, que tienen los cascos antiguos o Valencia os... inmensos, en los que se ve que hay que las casas están arruinadas, se caen y hay que quedar muchos huecos en, en la parte antigua. Pero en cambio, aquí es un proceso de densificación, de eh, cada vez de de cada vez mejor construcción y sustitución de tipologías constructivas que le da una gran calidad. O sea, por un lado, no pudo extenderse fuera por, por estas zonas de respeto de la, del anillo amurallado, pero por otro lado fue mejorando bastante la condición de calidad constructiva de la ciudad. Entonces, lo primero que se piensa es que hay que dar más opciones. De tejido residencial, que es la primera operación que se conoce como el primer ensanche, que se hace en 1887 con el proyecto de Serafín Oneca y Mata, que es: eh, no vamos a poder salir, porque todavía en aquella época se considera, la consideración estratégica era muy importante, pero vamos a sustituir parte de la, de la protección, o sea, parte de los baluartes que dan hacia la ciudad, los de San Antón, que eso sería este de aquí, de la Victoria. Vamos a, a, a desmocharlos, vamos a rellenar los fosos con sus restos y vamos a hacer un primer ensanche, que en realidad ensanche es un ensanche interior que se conoce como primer ensanche. En realidad es un ensanche muy pequeño porque son eh, prácticamente seis manzanas, desde la que está ahora en el extremo del paseo de Sarasate, donde está ahora el... Banco Santander, donde está ahora el Parlamento, que era antes la Audiencia, y luego pues cuatro, cuatro manzanas, pues hechas esta, ya, había, ya se había hecho el, el proyecto de, de, de Cerdá, ya se había de arriba, ya se estaba hecho el Ring de Viena, pero en realidad fue una una ampliación pues para poder dotar de, de viviendas a una clase relativamente privilegiada pero al final pues la, se resultó en cuatro manzanas ¿no? que, que empezó pensándose también en un vacío un patio posible patio interior pero luego la, la edificación real es muy distinta o sea que se quedó en un ensanche muy poco con muy poca ampliación eh, residencial privada porque si aquí vemos esta es la imagen perdón en la que vemos todo el terreno. Prácticamente es una fila entre la calle Padre Moret y las Navas de Tolosa, en la que hay, pues eso, esas. Además, una ocupada por el, por el Palacio de Justicia, luego había un convento y me parecía una fábrica también de harinas, o algo. Y al final son cuatro manzanas para el desarrollo residencial de toda una ciudad, cuatro y esta en media de aquí del Paseo de Sarasana. Porque el ramo del ejército se reserva prácticamente el 60% de la superficie para cuarteles. Y para terrenos para hacer prácticas y hacer eh, digamos todo tipo de actividades necesarias como complemento de la ciudadela. ¿no? Y luego esto se hará también, se llevará hacia el sur, de toda la zona que se pueda derribar en el flanco eh, este de la ciudadela, y también se dedica a cuarteles, porque la ciudad sigue siendo una plaza estratégica muy importante. Entonces, esa, <coughs> esa condición de, del poder del ramo de la guerra pues marca que el primer ensanche sea muy muy escaso. Y bueno, pues aquí aparece, este es un plano del de, de primer ensanche en la actualidad, que tenemos, pues aquí se estaban haciendo las obras del Parlamento, el, esta primera manzana del Paseo Sarasate y esta serie de manzanas hasta lo que es ahora el bosquecillo. ¿no? Aquí aparece ya, cuando se pues hizo la excavación para el Palacio de Congresos, aparece el baluarte, que da nombre final a la operación, y estas viviendas, pues están el gobierno militar, unas viviendas para militares y espacios que siguen siendo, en origen tenían ese carácter. Luego aquí ya se construyen edificios singulares, esta historia es de otro capítulo, ¿no? que se va configurando ese espacio de la ciudadela, eh, la evolución durante el tiempo, pues de ser una, una ciudad donde estaba llena de edificios, cada uno de esos edificios con un destino para cuarteles, eh, había cuadras, había todo tipo de, de elementos militares y que en un momento dado algunos de ellos necesitan ser elementos blindados por, la, por el riesgo que, que, que llevan, ¿no? Pues el polvorín, el horno, eh, los pabellones de mistos donde se fabricaban pues los eh, elementos para las, la artillería para las balas y luego había un edificio digamos elegante que era la sala de armas que era donde tenían los oficiales los generales y era un lugar de recepción ¿no? entonces este esa situación hace que los cuando pasa a final bueno en el año 1970, se cede el, el ramo del ejército, lo, lo cede al ayuntamiento que decida convertirse en un parque. Y en ese parque se conservan casi como objetos encontrados aquellos edificios que tenían mayor presencia, que eran los que estaban reforzados por los riesgos. El, el polvorín, el horno y el pabellón de mixtos y luego el elemento digamos, de prestigio, que es la sala de armas y un gran parque que se ha convertido pues, en, en unas, una especie de oasis verde en el centro de la ciudad. Pero que en origen era un espacio absolutamente construido y sin ninguna zona verde en su interior. Este, en este momento, esta última imagen de aquí, es, esta, perdón, esta de la izquierda, es como eh, está en el año 70, se había derribado parte del, del muro que da a lo que es ahora la Avenida del Ejército. Todos los edificios que estaban, pues con, con, curiosamente algunos se llaman las poternas, que están metidos dentro del, del muro de la ciudadela, y posteriormente ya como se convierte en parque, se reconstruye el muro que da ahora la avenida del ejército y se mantienen aquellos edificios blindados y reforzados. Entonces vamos a ver ahora una, una aproximación a la evolución de la Plaza del Castillo. La Plaza del Castillo, esta es una imagen del Privilegio de la Unión, y es justo todo este ámbito. Bueno, este es el, aquí está el Barranco de Santo Domingo y aquí la zona del castillo, el castillo antiguo que estaba el de Lucituín en, en la Navarrería y el nuevo castillo que se hace un poco más al sur. Pero era una zona en la que eh, se van a ir ubicando distintas instituciones que no tenían cabida en el resto de los núcleos originales. Es un proceso, vemos aquí desde el siglo XIV, hasta el siglo XX, como poco a poco, pues había en tierra de nadie, pues estaba un convento, los dominicos, los típicos, eh, típica orden hospitalaria que, que ayuda a todos aquellos que se quedaban fuera de las ciudades. Luego el, el castillo antiguo, el chapitel, que era una una entidad como de control administrativo de tasas y con relación pues para todo lo que entraba en, en en alguno de los de los núcleos originales un tema más bien de hacienda académico luego cuando se establece el nuevo castillo cómo queda la el antiguo castillo de Lusitín que se dedica a cárcel y las instituciones que van apareciendo, va apareciendo el la jurería, que sería el, el, nuevo, el nuevo ayuntamiento, los mercados, los hospitales, se van ocupando aquella zona de nadie donde no hay residencia. Prácticamente en esa zona no habrá residencia hasta el siglo XIX, como se va configurando la plaza. Todavía el carácter que tiene ahora la, la plaza de ser una definición arquitectónica irregular y que sus alzados pues tampoco son son un prodigio de, de unidad y de homogeneidad, es de este origen en el que se han ido rellenando con distintas instituciones y, y transformaciones de, de conventos y de distintas de iglesias y con algunas posibles construcciones de remate de viviendas, se debe a ese origen. Entonces aquí, quizás en el siglo XIX, es cuando adquiere una situación más, más concreta y más acabada, con, con sobre todo con lo que sucede en su, frente, en su frente sur. Vamos a verlo un poco más en detalle, esto se llevaría mucho tiempo verlo. Y curiosamente, hay una imagen de, de, del año 1830 de José de Nagusia con su primer proyecto original para ubicar el teatro. Y en las reflexiones, en la memoria que acompaña en este proyecto de Nagusia, dice que la posición mejor para el teatro, y el teatro y las nuevas instituciones que en principio querían hacer viviendas y algún edificio representativo de la ciudad con el teatro, era hacerlo prácticamente en la mitad de la Plaza del Castillo, porque pensaba que por las dimensiones de población de la ciudad, con justo la mitad de la dimensión que tenía la Plaza del Castillo, era suficiente. Porque además, donde, donde al final se hace, había un convento de carmelitas descalzas, y todavía no había llegado la desamortización, y le impedía construir donde luego, luego con la desamortización se puede llevar, pero a mí no me parece tampoco tan descabellada la idea de la proporción que tenía Nagusia con respecto al nuevo edificio y a la plaza. Prácticamente la alineación la haría, esta sería la bajada de Javier, prácticamente lo colocaba donde está el kiosco hacia, hacia el sur. Ese es el proyecto del teatro. Un proyecto hermosísimo en el que uno de los laterales está, luego estaría el Palacio de Navarra, que también hace el Palacio de la Diputación, que también lo proyecta Nausia, el, el teatro y unas viviendas que luego, como era un edificio con muchos distintos usos, pero se convertirá en el banco principal, viviendas y cafés de la ciudad de Pamplona. El Crédito Navarro iría en este frente, el teatro principal, en el centro y en el otro lado el Palacio del Gobierno de Navarra, con una sección, la imagen del, del teatro. Aquí se, hace, se excluye la visión del Gobierno de Navarra y del crédito, pero se ve las características de este, de este teatro. Esta es la, sería la fachada a lo que es ahora el Paseo de Sarasate, que es la entrada principal del Gobierno de Navarra, que es importante a la consideración de la solución que harán luego en los años 30 eh, los yarnos. Esta es la, la fachada principal. Aquí delante estaría ahora la, la plaza, perdón, la estatua de los fueros. Y esta es la imagen hacia el frente de esa. Y aquí lo vamos a ir viendo un poco en planta esta situación. Aquí yo creo que aquí se ve muy claro en este plano casañal de 1910, me parece que es, en el que se ven un poco las características que tenía la plaza en aquel momento de la Constitución. Con un kiosco descentrado y en el centro tenía la, una, una fuente de pared con la estatua de la Mariblanca que ahora está en la taconera. Estaba en este lugar. Entonces vemos que el frente sur está construido por un edificio que había viviendas y luego estará el crédito Navarro, el teatro y el edificio de la, de, de la Diputación, que daba su frente al monumento a los fueros y como remate del paseo de Sagasante y se ve aquí yo creo que un edificio que se construye junto a la Diputación que es el archivo que marcará mucho luego el desarrollo de toda esta zona en el futuro. El archivo toma como referencia pues, la existencia de la Plaza de Toros que también la construye en Agusia, la antigua Plaza de Toros y nos deja esta alineación que con esta de aquí que es la calle actual del Duque de Ahumada, va a marcar el desarrollo posterior de toda esta zona. O sea, tenemos la plaza, una plaza casi mayor, pero quizás con lo que decía Nagusia, a lo mejor un poco desproporcionada en cuanto a, al tamaño en relación anchura-altura, que queda todo. Yo creo que la Plaza del Castillo le queda todavía, si la comparamos con otras plazas mayores en cuanto a las alturas de las fachadas, desproporciones en las naciones, le queda un poco ese, ese dato de partida. ¿no? Y luego, sobre todo en el flanco sur, pues pasan muchas cosas. Y todas bastante interesantes. Tenemos, aquí está el teatro, el edificio de viviendas, que luego estará aquí el banco, el crédito y algunos distintos usos. Y luego la Diputación con esta peculiaridad de forma que tiene una fachada principal que da al, al paseo de Sarasate y una trasera que es una, un callejón estrechísimo que comparte con el teatro y la Plaza de Toros perfectamente pegada. Todo esto viene derivado por supuesto de la presencia de, de estas fortificaciones que no, no les dejaban hacerlo de otra manera. Hubo que comprimir todos esos usos y las alineaciones, bueno, aquí con la iglesia de San Ignacio, como recuerdo de la herida de San Ignacio, precisamente en la defensa del, del castillo, en una de las invasiones posteriores a la anexión a la, a la corona de Castilla, pues eh, marca... Un lugar pues, que está, por un lado, muy limitado por las fortificaciones y, por otro, pues, queriendo dar, queriendo aparecer y dar cara, por un lado, a Sarasati y, por otro lado, a la Plaza del Castillo. Esta situación es una imagen de un cartel de, de San Fermín de 1910 en el que se ve el alzado del, del conjunto. Es un, aquí es una de las primeras fotos de, esta, de este lugar con la fuente de pared y con la, la estatua de la Mari Blanca. La unidad pues de, de, de toda esa fachada, de la fachada sur, se ve, pues, esta es una imagen, pues, bueno, pues la llega Real todo el entorno, o sea, el valle de Aranguren, y donde acababa la ciudad, porque detrás de eso ya estaba el, la plaza de toros y la muralla y nada más. ¿no? Esta imagen es bastante sugerente también para entender esta, esta situación. Aquí está un poco posterior, porque ya se ha sustituido la mariblanca por un primer kiosco de madera en el que se ve pues la antigua plaza de toros el archivo que se adapta a esa alineación curva de la circular de la plaza de toros la calle duque de amada la presencia del teatro que si bien por delante era imponente el, el teatro con esa fachada en agusia con esa columnata gigante que, que perfectamente creo que de una manera espectacular configura el, el alzado sur de la plaza en contraste con los alzados laterales, que simplemente, bueno, la única actuación unitaria es la del norte, donde está ahora el Iruña y el, y el Casino, con la esquina que baja hacia Chapitela, pero el resto hay que considerar que las calles importantes de los núcleos iniciales son las que están hacia el otro lado, o sea, en el, en el fondo todo este lateral de, de la zona, digamos, eh, oeste y de la zona este, pues eran, eran traseras, que la calle importante... Es la detrás. La única que se da flanco a la, a la plaza del Castillo es esta, donde está Lebruña, y también, por supuesto, toda la fachada unitaria en el otro lugar. La posición de la. Esta creo que es una foto ya después de, de un incendio un poco sospechoso. Porque esto puede ser. Ya empiezan a ver aquí trazas de, del segundo de Sánchez, pues en torno a los años 20, podría ser, ¿no? Porque está, está ya la plaza incendiada. Y luego tenemos otra imagen. Bueno, estas son imágenes de ya con el con el kiosco, todas estas del, del Archivo General de Navarra, que son imágenes disponibles, Estas son posteriores también. Aquí está, en cambio la de la derecha me parece más antigua, está la Mari Blanca y el primitivo kiosco de madera que estaba más cerca de Liruña, con la. La imagen con ese gran atrio elevado que, que tiene el, el antiguo teatro esta es posterior está el kiosco reposicionado y esta es quizás una de las de más calidad que se pueden ver también esta será de los años 20 con el, el cedro del archivo de la diputación y se ve el, la imponente fachada que tenía la plaza del castillo las imágenes con son la iglesia de san ignacio el cedro y los distintos laterales. El contraste que hay entre la uniformidad, la regularidad y la apariencia pues muy elegante del, del conjunto sur y la heterogeneidad casi medieval y pintoresca de las viviendas, de los que se sigue manteniendo en la Plaza de Castilla ese, ese carácter. ¿no? 1920, una misa de campaña. Y esto es la, la realidad, las traseras. ¿no? Esto, creo que esto de la derecha es donde estará el crédito. La, los laterales de la, de la, del teatro, que eran bastante penosos, con una escena, pues, como veis, de una calidad bastante baja, y eh, la Plaza de Toros con la antigua entrada del encierro que venía por esta feta y giraba a la derecha y se metían en la Plaza de Toros. Y aquí se ve la presencia de las traseras, que era una trasera pues, que no tenía ninguna voluntad de apariencia urbana. Y la delantera como contraste. Hace falta una expansión de la ciudad. Ya el primer ensanche pues, no tiene muchas, mucho recorrido. Estas, y se plantean nuevas alternativas. Hay proyectos municipales por el este y el oeste. Estos proyectos, pues bueno, tienen eh, pues, hacia donde estará ahora San Juan y hacia la zona. Bueno, aquí mantiendo el fuerte más de San Bartolomé, y teniendo siempre en cuenta como eje importante de referencia la hacia, hacia el, el, el este, la carretera que va a Francia, que es quizás un eje fundamental para entender el desarrollo futuro de la ciudad. Una, una primera propuesta, se ven con manzanas no, no muy regulares, aquí son más regulares, Esto es un, de comienzos de 1909, ya había la experiencia de, de Barcelona. Esta otra propuesta... También, siempre teniendo como referencia, como eje fundamental, la carretera hacia Francia, que está aquí, de hacia el este. Y quizás destacable, pues que aquí se mantiene, o sea, no se articula bien la relación entre la Plaza del Castillo y el desarrollo del ensanche de la ciudad, manteniendo ese conjunto de edificios, pues bastante complejo y bastante intrincado, ¿no? La antigua Plaza de Toros el teatro, la Diputación. Entonces, lo que sucede posteriormente, la apertura de la Plaza Castilla es bastante comprensible aquí. Eh, tendría, Tiene sentido darle la importancia que tiene al eje hacia el este hacia y hacia Francia, pero eh, la regularidad que tienen las manzanas y sobre todo el encuentro con, con el núcleo histórico de la ciudad, pues no está bien resuelto. ¿Qué es lo que hace Serapio Esparza en 1920? que hace un planteamiento en el cual pues eh, muy inspirado por, por los eh, todo el desarrollo del ensanche de cerda en barcelona pues aplica una regla de tres que puede ser un poco ingenua, es decir, bueno, pues la población de Barcelona es un tres, nunca hay, eh, es muchísimo mayor que la de Pamplona y el ensanche de Pamplona no podemos, la unidad no puede ser igual que la de Barcelona. Si en Barcelona la manzana de cerda pues, tiene entre 110 por 110 metros, en Pamplona se le aplica un factor de corrección y se hace de 70 por 70, que quizás sea una de las, de las posibles pegas que se le pueda poner al ensanche de Pamplona, esa reducción de escala. Que él hace que construyendo, porque la construcción de las viviendas, el fondo habitable, pues es prácticamente igual en Barcelona que en Pamplona. Lo que se reduce en la cuarta parte son los espacios interiores. Y si ya en, Pam, en Barcelona fue difícil sacarle un carácter de espacio semipúblico, eh, tipo eh, square o algo, un espacio de habitabilidad en el interior, porque se van ocupando. En Pamplona, por supuesto. Ha sido imposible. O sea, que hay muy pocas manzanas del ensanche en las que se pueda ver alguna. Hay en las que se vea un carácter casi de espacio abierto con, con algo de jardinería o algún, algunos árboles o un espacio verde en ese interior de las manzanas. Y luego, además, provocando un sistema quizás excesivo de cruces en todas las vías. ¿no? Yo creo que el, el plan de Esparza está muy inteligentemente orientado. O sea, la importancia que tiene. El trazado original, prácticamente norte-sur de, de la Navarrería, se mantiene como uno de los ejes importantes. Y luego la visión de esa diagonal de la, de la Baja Navarra, que es lo que le da, que le da eh, carácter al ensanche de, de Pamplona, como, como las vías trascendentales se lo dan al de Barcelona. ¿no? Barcelona tiene la diagonal, la meridiana, el paralelo, la gran vía. Y en, en Pamplona tenemos ese cruce entre lo que es ahora Carlos III y Baja Navarra que le dan ese carácter y hacen más legible la realidad y la ortogonalidad de ese. Entonces quizás la apuesta más radical de Esparza fue la, se ve aquí, la, la corta, la apertura de esa relación entre la plaza del Castillo y el ensanche. Esa visión de reconocer pues que lo intrincado, a pesar yo me imagino que echaría de menos la belleza y la unidad que tenía la, la fachada de la plaza, pero la realidad es que la, las traseras estaban totalmente comprimidas con la, la relación, con el archivo, que fue un elemento fundamental para la definición de ese elemento del ensanche. Ese reconocimiento de ese, de ese ángulo heredado de la forma circular de la antigua Plaza de Toros, que queda todavía en la Plaza de Duque de Amado, pero obliga a una complejidad de ese, tram, de ese primer tramo de relación entre la Plaza del Castillo y el segundo ensanche. Qué es lo que marca, que sigue existiendo hasta ahora, vamos, una situación actual. En un plano, una foto muy curiosa, no tiene mucha calidad, pero se ven las dos plazas de toros en el momento, en el momento de, la, de la la construcción de la plaza de toros nueva de Urcola, con el fuerte de San Bartolomé, toda la zona del Abrid, cómo se, se han ido derribando las murallas y se van a hacer todas las propuestas de urbanización ordenación de los niveles de todo, este, de todo este ámbito y la presencia de, de los dos a la vez. Y está en la construcción de la nueva plaza de toros con los restos que quedaban del entorno de las murallas que se han ido derribando. Este es uno de los primeros encierros, entonces era del año 30-31, en el que se ve que ya queda el vacío de la antigua plaza de toros, la trasera, la, la dura realidad de la trasera de esa fachada tan maravillosa del gallarre que por detrás pues tenía este carácter, el archivo con ya su inclinación y aquí la llegada que yo creo que la, la posición de la nueva Plaza de Toros está muy condicionada por el encierro, ¿no? Pues si los teorías seguía siendo importante la, eh, la existencia de los corralillos de abajo y luego los del gas y luego la, la, los corralillos de la cuesta de Santo Domingo, era irrenunciable que el encierro pues tuviese que seguir llegando. Si este llegaba por aquí, este girase al final y llegase a la plaza de Toros. Entonces ya vamos a ver un poco las transformaciones que se realizan en ese franco sur de la, de la plaza de Toros. Aquí, esta es una imagen del año 29, en el que se ve que la ensanche de Esparza se ha empezado a desarrollar, pero todavía no se ha llegado a la apertura de la plaza. Tenemos la plaza nueva construida, la plaza antigua derribada, ya se empiezan a construir los nuevos bloques de, de la zona, de la primera parte del ensanche hasta la baja Navarra, lo que hablábamos antes del primer ensanche, toda la zona militar de los cuarteles, que se ve claramente aquí, lo que estoy marcando ahora son los restos del baluarte de Gonzaga, que estarán debajo de las edificaciones luego de militares, la zona de cuarteles que se ha extendido prácticamente hasta donde está la misericordia, que está por aquí, aquí. Todavía no se ha derribado Carlos III y ya se ha iniciado la construcción de la primera parte del ensanche hasta la Baja Navarra. Hay alguna otra construcción que se ha llevado extramuros, bueno, no quedaba sitio, pues hospitales, cárceles, la cárcel de Pamplonas está por aquí ya, el hospital se hará un poco más lejos, con aquellos criterios de higiene, y la ciudad pues, ya empieza a desarrollarse. Aquí todavía, esta es una imagen aérea de ese momento, la nueva plaza de toros, todavía el conjunto continuo con el edificio de diputación y el resto de la fachada, y aquí ya este es del año 31 en el que se ha derribado. Se derriba el, el Teatro Galler, el Teatro Principal o Galler inicial, y los restos que quedan en ambos lados. Aquí sería lo que queda del, del Crédito Navarro y por aquí lo que queda del edificio, del remate del edificio de la Diputación. Esta es una vista desde la Plaza del Castillo hacia el sur. Aquí. Y también en esta imagen se puede comprobar una voluntad que también había, me imagino, que es de hacer una apertura al sol de la Plaza del Castillo. Sobre todas las fachadas anteriores, es la fachada sur, entonces sería una zona muy sombría. Entonces, la puerta del sol de la Plaza del Castillo es precisamente ese derribo y esa comunicación con la modernidad, que yo quizás es bastante comprensible desde el punto de vista de Esparza, que considerase que no podía ser completa. Una integración entre lo antiguo y lo nuevo, sino se hacía ese destaponamiento de una de las calles principales de los dos ejes que hablamos, la Baja Navarra y este eje central de Carlos III, para conseguir unir con lo que se veía en aquel momento como la vialidad, los la, nuevos métodos de comunicación. Aquí se ve el tranvía, se imaginaba que era fundamental que los vehículos pudiesen llegar de una manera que, que no fuese simplemente este nudo que aquí, entre Diputación y lo que es ahora Casa Valenciana, que era muy muy restringido pues esa esa fluidez y esa continuidad entre lo nuevo y lo viejo que estaba en alineación si estaba conseguido porque el, el ensanche digamos el ensanche se, se alinea con las calles originales del norte sur del núcleo de Navarrería pero ese nudo pues quizás habría muchas maneras de hacerlo ¿no? pero en aquel momento se optó por derribar un edificio yo creo pensando en la posibilidad de trasladarlo Aquí está la apertura. Esta es una vista desde el comienzo de Carlos III hacia la Plaza del Castillo, con esta nueva apertura. A la derecha, el edificio del Crédito de Navarro y a la izquierda, el edificio de la Diputación. Entonces, vamos a ver los mecanismos que se llevan a cabo para resolver esto. Tenemos aquí la fachada de Diputación, que era la fachada importante hacia el Paseo de Sarastate. A la derecha, donde se construyera luego el Banco de España y la primitiva Iglesia de San Ignacio en el centro. Entonces, este es un plano... De Nagusia, en el que se la planta original del edificio de la Diputación y en la parte de arriba este muro rayado de aquí es el muro lateral del teatro en su ubicación en la plaza. Entonces es un edificio que está centralizado, resuelto de una manera canónica con respecto a las, las escaleras, eh, digamos eh, casi imperiales de, de ese espacio de transición, el patio, el, el, el patio interior y los despachos girando en torno a ese patio interior. Entonces, la alineación que marca esta alineación era la posición del antiguo Teatro Gallerre que marcará también eh, esta fachada de aquí el, el, la, el desarrollo del ensanche, del segundo ensanche de Pamplona. Entonces, la operación de los hermanos Llarnoz fue eh, darle una nueva fachada a esa, a esa realidad del, de la calle principal, una de las calles principales del segundo ensanche pero también manteniendo, por supuesto, la, el eje fundamental del edificio. Entonces, lo único que se hace es una transformación. Esta sigue siendo la fachada principal, pero quizás en esta planta de aquí se ve con claridad la operación que se hace, que es una casi prácticamente una falsa fachada, dando a la nueva alineación, esta parte de aquí que mantiene el eje del antiguo Teatro Principal, Teatro Caire, una nueva elemento central con un pórtico inantis que recupera además las columnas que luego se trasladarán de este lugar, las recupera y las sitúa en el eje de simetría y con esta eh, con convexidad y con esta digamos peculiaridad de ese giro que se establece para llevar la alineación perpendicular a la fachada sur a la nueva alineación de Carlos III ofrecer un nuevo edificio. Aquí yo creo que se ve en planta bastante claro esta dualidad de la operación de los yernos que es muy hábil, pero si la analizamos en esencia, pues es, es una como una especie de falsa fachada, la antigua trasera, un, un antiguo callejón que se le dota de una entidad bastante bien lograda, desde luego, en las perspectivas que se hacen desde la Plaza del Castillo, con este nuevo elemento que luego empalmará con el edificio de Hacienda. Y curiosamente, aquí fue la sede del primer parlamento del Gobierno de Navarra, también condicionado por la inclinación. Del edificio del archivo y, y la presencia de los jardines con los, con los cedros imponentes. ¿no? Entonces, esta fachada es la nueva fachada que hacen los, los Yarnoz, José y Javier, de los que hablaremos luego, en el que la, la prestancia que tiene y que recu recuerda un poco la, la fachada original a la Plaza del Castillo, casi como coger, hacer una bisagra de lo que había antiguamente, por el mismo número, esas seis columnas centrales que antes eran del teatro, ahora se convierten. En una segunda fachada del edificio del gobierno de Navarra, que tiene en realidad la importante al otro lado, y con este carácter de. Porque detrás de esto es quizás un poco escenografía la que, se, la que se construye. Pero lo hacen con gran habilidad, con este recurso de la corrección de las alineaciones y un edificio bastante imponente, ¿no? Imponente que resuelve este giro. Y aquí ya nos adelantamos a la solución de la otra esquina, que será la que hace. La que hace. O sea, todavía no se ha construido, esto es de antes de la guerra, no se ha construido todavía el edificio de remate del monumento, pero se ve cómo esa inclinación, esa corrección, es el elemento fundamental de esta imponente fachada que, hasta cierto punto, es una, una escenografía para dar sustituir la presencia del antiguo Teatro Gallar. Aquí se ve, aquí ya se ha construido esta de posguerra, el papel de la nueva fachada a Carlos III de, de Los Yarnoz y cómo de esta manera tan elegante corrigen esa alineación en ese punto, dándole un carácter muy peculiar a este, a este ámbito de comienzos de Carlos III. Aquí se ve ya, vamos subiendo por Carlos III y hasta llegar a la plaza que es ahora de Merindades. En cambio, el otro lado es el que le toca resolver a Victoreusa que lo hace en varias fases, que es el, el edificio del Crédito Navarro, no es derribo, es la otra esquina. Entonces, EUSA tiene que, que, que resolver el otro lado, el que no es el del Palacio de Diputación, con estas persistencias y con esta parte todavía que queda pues de mayor dignidad, que es la parte extrema hacia diríamos hacia el este. Aquí ya se van comenzando los derribos, la fachada de los Yarnoz ya se ha construido, pero con ese si se, os fijáis aquí en el cambio de color, esta es la fachada original del edificio continuo y esta es la nueva, que ahora ya está totalmente fundida. En cambio los Yarnoff, la esquina no les preocupa, sino hace una especie como de continuidad con la composición de este lateral y en cambio eusa, como era más expresivo, casi más artista y más creador, quería resolverlo de una manera y además no tenía todo el espacio que tenían en el otro lugar de una manera más como más proyectual y con más interés. Entonces, aquí se ve: esto sería el edificio del archivo. Desde, esta es una foto desde el edificio de, la, de Hacienda actual. Y aquí se ven los restos que quedan de los derribos del antiguo crédito Navarra. Entonces, aquí se ve: la operación que hace USA es esta: es crear una bisagra, o sea, poner un punto, un hito en la, en la articulación. Y además con elementos casi anticlásicos, no porque si, si son seis columnas las que tenía el, el, el edificio de Galler que coloca, esta peculiaridad expresiva para resolver la esquina. Si los Yarnov la esquina la resuelven simplemente con una continuidad de la composición del lado existente, Eusa manifiesta la tensión que existe en ese punto y la resuelve y la traslada, porque en el otro extremo hace también una torre gemela, es un episodio, y esta es la en el otro lado, si los yernos lo hacen, estas columnas centrales, aquí las seis, dos convierten en pilastras, y las cuatro, o sea, es una especie como traslación de columnas de, de, del, del teatro principal al, al entorno próximo, aquí lo resuelve de una manera bastante espectacular. Con distintas aproximaciones, la primera mucho más expresionista, esto se lo debo a la tesis de Fernando Tabuenca sobre Eusa, sobre el primer proyecto de la resolución de la esquina, modifica incluso los soportales de la Plaza del Castillo con un elemento moderno dando justo enfrente la fachada del gobierno de Navarra. Luego, otra corrección, es un proyecto que es, que es en dos años más tarde, que supongo que aquí ya, ya mantiene los pórticos de la, de la Plaza del Castillo subiendo más alturas, aquí lo que hace es subir la altura y resolver la bisagra con esta torre. También es pero al final acaba con esta propuesta que es la definitiva. Este son alzados a la Plaza del Castillo y este alzado a Carlos III. Aquí la diferencia es la altura. Tenían aquí, subían cinco plantas y aquí eran dos plantas, y sobre todo la torre que hace de bisagra y luego el remate con lo que es ahora el, en el otro lado, jun, junto al, al teatro. Gallarre. Y la tercera operación, la primera era la ampliación de la Diputación, la segunda el Crédito Navarro y la tercera es el traslado del de el Teatro Gallarre, la fachada, a una nueva localización. Entonces, lo que, la primera manzana, está de aquí, del de ensanche, que resulta que está muy condicionada por la, el trazado original del, de la presencia del archivo. Y por el trazado de las alineaciones que dan del antiguo Palacio de Diputación, es la simetría produce la existencia de la calle Duque de Amada, resultando en una planta muy peculiar, porque si bien hacia Carlos III el foyer, incluso consiguiendo viviendas, dos parcelas para viviendas laterales, queda muy comprometido la parte, digamos, de trabajo del teatro. Los dos hombros de la escena dan a las calles, de hecho. En el Gallarre pues, se ha intentado aislar, pero se oyen los coches cuando pasan por allí. Y luego parte de apoyo, todo el tema de camerinos que ha reducido a un extremo que dan a la fachada del Gallarre, dando hacia el final de esta feta, de esta telefónica, la entrada a prazo, es un, un carácter un poco que, que recuerda al carácter que tenía el antiguo teatro principal en su trasera. ¿no? Que es una pena que si bien se consigue cierta regularidad en el follet y los elementos más representativos, la escena que está bastante bien, o sea, el patio Butaca es bien resuelto, pero toda la parte técnica está absolutamente comprometida. La, la fachada, pues, eh, es digna todavía, aunque los edificios laterales la comprimen un poco, pero eh, la presencia y la memoria de la existencia del primitivo teatro, pues ahí, ahí se queda. Y esta es la, la final, la, la entrada del sol a la plaza, la comunicación, la continuidad y, bueno, el, la visión de lo que es el del Gallar. Aquí vemos un poco... Se podría hablar mucho, es una historia pues triste y muy dramática de, de los dos de los hermanos, que Javier y José, que hicieron la ampliación del Palacio de Diputación y Javier, que se encargó de este teatro por cuestiones muy dramáticas de la Guerra Civil, se tuvo que exiliar y acabó Javier pues como un gran arquitecto en, en Venezuela y... y, y y José, pues un, un gran arquitecto pues en, en Navarra y en España, haciendo ampliaciones del Banco de España, o sea, grandes proyectos, Castilla y Olite y muchos otros. Pero ahí está el resultado del Gallarre con esa presencia en el que bueno, pues se, pueden, se puede intervenir para, para, para destacar la presencia de, de esa columnata y que quizás la gente no se fija mucho en ese gran espacio de atrio que es un lugar pues importante en Pamplona, pero sigue siendo... Este ese primer de esas dos franjas de primeras manzanas del encuentro entre la plaza del Castillo y el ensanche, un lugar complejo y muy intenso. Yo no sé si eso sería, si es un lugar que, que está muy predestinado o que es resultado de la historia, pero que bueno, que en, en, sigue siendo pues, en la conexión de, de, del ámbito, del lugar de la vida de Pamplona. Esto era la época que, que era el nudo de tráfico la Plaza del Castillo, como veis al fondo de Chapitela, el, el tráfico que había y que, que ha ido siempre, y es un lugar en el que se puede soñar y con y con alumnos, pues hace unos años, en un fin de carrera, lo soñamos, ¿qué podría ser si hoy en día, con la posibilidad de peatonalización y la posibilidad un poco de, de investigar sobre qué podía haber sido, si esta es la visión que tenemos ahora pues de, de la fachada sur, qué podía haber sido si este, este conjunto que es un poco la realidad actual, ¿no? Las cornisas actuales de ese frente, los huecos actuales de ese frente y los pórticos de ese frente. Entonces, una investigación que podía haber sido si se decide recuperar. Esto fue una propuesta académica para construir un nuevo elemento de cierre que además fuese permeable por el interior en un contexto de petanalización. Aquí este era un poco dura con la torre de USA, pero intentar recuperar ese frente sur como algo unitario. ¿no? Y otras pro propuestas, incluso basándose en la original de Nagusia, es trasladar ese frente mucho más cerca del interior de la plaza, ¿no? suprimiendo suprimiendo el kiosco y generando un nuevo edificio que cerrase la plaza. Bien. Y esto es el, un poco el, donde más me he extendido, me parece la parte de más tensión y más intensidad, porque luego el desarrollo posterior de Pamplona tras el segundo ensanche, pues ha sido, se ha basado mucho en las persistencias de las, de las carreteras que llevan al, al ámbito de la comarca, se ha basado mucho en esa limitación del término municipal, que prácticamente eh, andando 20 minutos te sales de Pamplona, o sea, hacia cualquier lado que vayas, si vas hacia San Pedro llegas a Ansoain, si vas a, por aquí llegas a, bueno, a Barañáin en media hora, uh, es, un, es un lugar que está muy comprimido y todos los planes pues, han intentado eh, trazar el, el, el ensanche de la ciudad como este primero, con algunas persistencias, eh, como esta de aquí, que es el, el ferrocarril del Plazaola, que han dejado su huella en la expansión hacia zonas tan importantes como Iturrama y San Juan. ¿no? Este es el, el puente del Plazaola, que está justo ahora, pues que llega debajo de la cuesta del, del Brit y hacia la zona por la carretera de Guipúzcoa, en la que se pueden ver, bueno, se ha reforzado, estas pilonas de piedra se han sustituido, por pilonas de hormigón, queda todavía alguna y algún trozo de pilona de hormigón se ve tumbado, por, llevado por alguna riada. Esta ha sido la Pamplona, de la consolidación del segundo en Sánchez, un plano de los años 40 en el que quiero destacar la presencia del trazado del Plaza Ola, que lleva por aquí hasta donde está Osa Zumbidea y las propuestas que hubo unos años más tarde para el nuevo plan de ordenación del 57 de Pedro Vidagor. En el cual hay alguna cosa que me llama mucho la atención y que hubiesen sido muy espectaculares, como es, si aquí tenemos la línea de tren y aquí está la estación actual, hay una desviación radical, directa, que yo creo que pretende, donde están ahora los ascensores, aquí de la, los que suben de la Rochapea hacia la calle en Descalzos, pues hacer una especie de estación subterránea del tren debajo de la Plaza del Castillo. Me parece una propuesta muy ambiciosa y que oye pues no, no es tan insensata. Si en otras ciudades se han hecho metros, aquí se podía haber hecho con todas las dificultades y, y bajando, por supuesto, por debajo de todos los estratos arqueológicos, podía haber sido interesante haber esa estación. Y también aquí se ve una intención de Vidagor que era continuar el paseo de Sarasate y llevarlo hacia espacio público de la ciudad. Y la su suponía la supresión de la audiencia que algún funcionario municipal un, en los finales del siglo XX decidió que era una buena idea y trasladar la audiencia y dejar ese paso posible. Luego, se ve que la formalización, si es muy clara, en el primer ensanche, el segundo de Sánchez, ya en, en el urbanismo de los años 50 del pasado siglo se trabajaba con otros parámetros, parámetros de volumetría y no se modificaba excesivamente la forma de la ciudad a base de decisiones de ordenación, sino que se aplicaban... Lo, el, el, las, los caminos persistentes y todavía siguen siendo persistentes en la realidad la carretera Araña, la carretera de San Juan, la carretera de Logroño, Esquiroz, la carretera Zaragoza siguen siendo estando presentes en el plan de la Pamplona de la Pamplona actual. En el, en el 84 se hace otra propuesta en la que ya bueno se han quitado aquellas ideas previas en las que se mantiene todavía el morado oscuro es el carácter industrial en las zonas hacia el norte y que se corrigen en el plan del año 2000, que creo que ya acaba totalmente por consolidar Pamplona. Ya queda muy, en Pamplona quedan muy pocas zonas por resolver. Quedaría la zona esta de Chevacoid con el tema de la alta velocidad. Eh, aquí, todo esto, Colina de Santa Lucía, con la, con la construcción de la cárcel, también se han acabado las dudas. Quedaría esta zona de, del sur por encima de la universidad pero el resto de la ciudad pues quizás su futuro sea anexionar o unir alguno de los núcleos que quedan pues no sé burlada o barañain o estos ámbitos o, o Cizur Menor o de, que todavía las mutilvas que se podrían eh, incluir pero ya el, prácticamente está todo dibujado o sea quedan ya pocas zonas incógnitas al norte al sur al este y al oeste. O sea que hoy en día podemos decir que Pamplona es una ciudad acabada, pero sus problemas no han acabado porque realmente la escala y la dimensión de Pamplona ahora es la, la dimensión comarcal, que es de mucha mayor entidad. ¿no? Que es esta, en esta imagen se ve que la Pamplona funcional no tiene que ver mucho con la Pamplona administrativa, sino que prácticamente pues desde de Ríozar, Barañáin, Sarriguren, Huarte, son todo ámbitos. Que son, forman parte, que, si seguimos, si, 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 casi pues de esta de esta ciudad real, que es un poco el, lo que constituye la comarca, con estos 23 municipios, de los que Pamplona pues, es el uno de ellos, lo que pasa es que con, con una cantidad de población que llevarían a una nueva visión de la entidad metropolitana, que es casi el futuro de la ciudad, porque lo que es Pamplona, término administrativo, está resuelto, las dudas quedan en toda su zona de influencia, que es donde se veía, como en esta imagen histórica, donde se oye la campana María y que parece que ha sonado varias veces porque me he extendido, me he extendido mucho. Muchas gracias y hasta otro día.